El Gobierno, como ha referido la ministra portavoz, está poniendo desde el primer momento todos los medios necesarios para proteger la integridad de nuestras fronteras y para proceder asimismo sí a la devolución inmediata y por los cauces legalmente establecidos de las personas que están entrando ilegalmente en nuestro país. Ceuta, y como he dicho esta mañana, es tan España como lo es Madrid, Sevilla o Barcelona. Y el Gobierno no va a cejar ni un segundo en adoptar todas las medidas que sean necesarias para revertir esta situación y dar apoyo a los ciudadanos ceutíes. Estamos siendo y vamos a seguir siendo contundentes en la defensa de nuestras fronteras. Hoy mismo están llegando los primeros refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil. Son 200 efectivos que se suman a los 1.100 agentes que tenemos con carácter permanente en el terreno. Entre los efectivos de refuerzo estamos desplazando tanto a agentes para desplegarse en los lugares de paso desde Marruecos, también para hacer labores de seguridad ciudadana e igualmente a agentes especializados de extranjería y frontera para agilizar todos los trámites de devolución. Puedo comunicarles que en la actualidad se ha procedido ya a la devolución de 2.700 personas, repito, 2.700 personas que han entrado en las últimas horas ilegalmente en nuestro país. Vamos a continuar con estas labores el tiempo que sea necesario. También hemos activado y desplegado a las Fuerzas Armadas cuyos efectivos llevan desde esta madrugada participando en patrullas conjuntas con los efectivos de la Policía Nacional. ...y de la Guardia Civil.